¡Hola, clanero! Bienvenido a la revisión de aldeas Ayuntamiento 8. Como siempre, vamos a revisar las aldeas que nos dé tiempo durante una hora, ¿vale? Por orden alfabético. Y os comento, antes de buscaros, no mováis el vídeo, un momento. Si no salís en el vídeo, lo primero que tenéis que hacer es buscaros, ¿vale? Os buscáis y si no salís, hacer lo siguiente. Yo os recomiendo ver el vídeo entero. ¿Por qué? Porque solo exclusivamente vamos a revisar Ayuntamiento 8 y seguro que alguno de todos los que vamos a revisar tiene tu misma aldea. Claro que sí, podrás escuchar los consejos que voy a dar a una aldea parecida a la tuya o incluso la misma. Así que no te pierdas ni un minuto de toda esta revisión, porque aparte de que puede salir tu aldea, también doy muchísimos consejos para Ayuntamiento 8. Solo exclusivamente Ayuntamiento 8, ¿vale? Así que bueno, nos queda una hora por delante, muy emocionante y sobre todo para aprender a mejorar, bueno, para aprender y mejorar en el Clash of Clans. Así que empezamos con el primero, que se llama Malboro, con varias estrellas a los lados y unos símbolos. Así que venga, nos vamos a su clan, que estará por aquí, perfecto. Y en su clan, bueno, ahora veis cómo se llama, voy a poner el código, ¿vale? IRL2OV, veamos. Bien, por aquí anda ST Team y Malboro. Vamos a ver, Malboro. Venga, tío, ¿dónde anda? Aquí está, las estrellitas con los símbolos, nivel 69. Y ya estamos viendo Ayuntamiento 8, ¿vale? Increíble, me gusta esta. Me gusta esta base. Me dice por aquí que es una base farming. Y bueno, los conjuntos de explosivos. Hay uno doble. Vale, arriba, tal cual. Vale, perfecto. Bien, pues te estoy revisando, Malboro. Vamos a ver. Me gusta mucho esta base, tiene posibilidad de doble conjunto de explosivos. Los morteros, este mortero no me gusta, ¿vale? Este donde está, no, los demás sí, ¿vale? Este y este sí que me gustan, este tampoco me gusta donde está. ¿Por qué? Porque estos dos de arriba están muy expuestos, ¿vale? Estos, por ejemplo, para llegar a ellos tengo que destruir o esta torre de arquera o primero este cañón, ¿vale? Y después llegaría al mortero. Aquí no, aquí lo que pasa es que si yo te lanzo gigante en esta posición por donde está la bandera, llegarán directamente al muro y del muro pasarán al mortero, ¿vale? Lo mismo pasa aquí. Te lanzo gigante encima del recolector, pasan al muro y del muro al mortero. Aquí tampoco. Aquí lo que pasa es que tendré que destruir el muro, después la torre y después el mortero, ¿vale? Entonces, aquí o deberías de meter el mortero más hacia abajo, ¿vale? Pegarlo al almacén del ISIS. ¿Por qué? Porque puedes poner entre mortero y muralla trampas con salto y aquí exactamente lo mismo, ¿vale? De hecho, te aconsejaría, y que tienes muralla por aquí que te sobra, si quieres, alargar, bueno, alargar no, sería trasladar todo este muro un cuadrito hacia arriba, ¿vale? ¿Para qué? Para que el controlador aéreo lo pongas donde está el mortero y el mortero donde está el controlador aéreo, ¿vale? Para eso tienes que mover el almacén un cuadrito hacia arriba. Y como no te entra, no tienes espacio, tendrás que mover todo esto, ¿vale? Los dos edificios, las dos defensas, cañón y torre y toda esta muralla, un cuadrito hacia arriba, ¿vale? Y ya podrás meter el mortero más protegido. Al igual en la zona de arriba, por ejemplo, podrías mover el almacén de Lisis. Es que el almacén de Lisis tampoco me gusta donde está. Podría hacer lo siguiente. A ver, es que el almacén, ¿dónde podríamos ponerlo? El almacén de oro este sí está mejor, este también. El de Lisi sí está protegido, el rey está guapo. Y el almacén de Lisi este, el de oro también. Pero es que este está en primera línea de ataque, ¿vale? Entonces, puedes hacer lo siguiente. Meterlo y protegerlo, llevándolo, pegándolo a la muralla, ¿vale? Lo pegas justo a la muralla. Y aquí, por ejemplo, pues pones una choza de constructor, ¿vale? Un cuartel, tendrías que abrir un poco más la muralla. Cualquier cosilla, pero algún edificio entre estos, porque aquí no me has dicho que hay conjunto de explosivos ni nada. De hecho, podrías bajar el almacén, pegarlo al muro, el mortero, pegarlo al almacén y poner algunas bombas pequeñas y trampas con muelle, ¿vale? En diferentes posiciones. Venga, pasamos al siguiente. Venga, vamos a revisar por aquí a Felipe. Con unos rayos a cada lado, ahora lo vamos a ver. Está en Aniquilo TH8, vamos a poner el nombre directamente, Aniquilo TH8, veamos. Sin resultado, se apuntó hace 5 días, lo que viene siendo, bueno, se apuntó el 8 del 1, que es casi el día que salió la... Sí, efectivamente, se apuntó el mismo día que salió la anterior revisión. Vamos a poner el código a ver si es que se ha ido del clan y lo ha eliminado. A ver, LC2... VUQA. Veamos.
Efectivamente, lo he eliminado. Lo siento, Felipe, pero no te puedo revisar. Pasamos al siguiente. Seguimos. Hay un montón de gente con rayos. Vamos a revisar a Xavi en el clan Amund Valencia. A ver, este no creo que haya mucha gente con este nombre. Amund, perfecto. Y ahora Valencia. A ver, ey, 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 Valencia. Bien, aquí. Vale, pues efectivamente hay unos cuantos. Vamos a verificar códigos. 8P, este no es. 8, este sí es, perfecto. Xavi, a ver dónde andas con tus rayos. Perfecto, nivel 82, 2636 copazas. Y vale, ayuntamiento 8, supongo que por arriba tendrá conjunto de explosivos encima del ayuntamiento. Por aquí Tesla, me mola bastante. Y a ver, a ver, a ver. Vale, vale, venga, lo vamos a dar por bueno, lo vamos a dar por bueno. Es una base farming, protege mucho, mucho el almacén y el ayuntamiento. Y vale, ey, no, hay que cambiar estas cosillas, ¿vale? Supongo que no sé lo que tendrá aquí, pero bueno, es un 3x2, ¿vale? Lo que tiene en esta posición, por esta zona, es un 3x2. Entonces, lo que tienes que hacer es, baja este trozo de muro, ¿vale? Lo bajas, no te preocupes. De hecho, podría hasta ahorrar muros. Si bajas este trozo de muro y lo pones encima del almacén, quedará mejor. Entonces, ¿qué es lo que te estoy recomendando? Te estoy recomendando quitar estos dos trozos de muro, ¿vale? Pero no abrir el centro, sino en vez de aquí, los pones al lado de estos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el mortero podrás pegarlo a la muralla para separarlos entre sí, ¿vale? Los morteros no es buena idea que estén juntos. Nunca es buena idea. Fíjate cómo están juntitos, bueno, por las esquinitas, ¿vale? Están exactamente juntos por las esquinas y eso no es recomendable, ¿vale? Porque te lanzan dos rayos y te destrozan dos morteros. Y no eso. Si alguien va motivado y quiere hacerte pedazos la base en un ataque aéreo, te meterá tres rayos el cohete de defensa y con eso destruirá también los dos morteros. Entonces, tienes que separarlos del cohete de defensa, ¿vale? Y para eso quitas estos trozos de muralla y ya podrás separarlos. Un cuadrito es suficiente y no te lo destrozarán con tres rayos o con dos rayos lanzados a los morteros, ¿vale? Por lo demás, la base está bastante bien, es una base semiabierta, tiene varias zonas abiertas y aprovecha bien los saltos, ¿vale? Así que venga, Xavi, pasamos al siguiente. Vamos a revisar a alguien con el símbolo del dólar que se llama Sebas, ¿vale? Hay otra gente, por eso vamos a revisar a Sebas y ya está en el clan Megatornado. Y el código es Yulgugu, ahora 82. Perfecto, veamos. Megatornado, Sebas. Seba, supongo, este, es este. No veas, tiene un montón de símbolos en vez de tener letras. Bien, bueno, tiene solo una letra. Sebas, ayuntamiento 8, vale, almacén, almacén. Ay. Una cosita, mira. Este almacén hay que quitarlo de aquí, ¿vale? No sé si lo habrán notado, pero seguramente siempre te ataquen por esta zona, ¿vale? Por todo el muro este, por la torre de arquera, ¿vale? Entonces, te recomiendo cohete de defensa por almacén de Elisio Oscuro, ¿vale? Pasa a ser mejor defendido y protegido, ¿vale? Tiene el castillo de Escla mucho mejor. El rey bárbaro también sale a protegerlo. De hecho, torre de mago, vale, bien. Vale, está bien, está bien. El rey está bien donde está, pero almacén por cohete de defensa, ¿vale? El cohete de defensa tampoco está desprotegido si lo cambias por el almacén, ¿vale? Después veamos, cañones, cañones. Vale, por lo demás está bastante bien, Sebas, está bastante bien. Venga, pasamos al siguiente. Vamos a buscar por aquí a AKM100. Como habéis escuchado, ya empezamos con la A, ¿vale? El primero es AKM100. Y está, bueno, está en un clan que tiene símbolo. Así que vamos a poner el código que es PQ8U022. Veamos, perfecto, aquí está. Bueno, los símbolos eran una estrella. Y vamos a buscar a KM100 con casi, bueno, 1765 copas, nivel 71, ayuntamiento 8, full arrasado, ¿vale? Tiene almacenes fuera, aquí tiene uno y me parece que aquí, a ver, ¿dónde está? Mortero, cohete de defensa, claro, ¿dónde está el almacén? Ah, vale, están arrasado el almacén del ICI. Han entrado con rompemuro, esto es roto de rompemuro, almacén de oro, no. Esta base hay que cambiarla totalmente, ¿vale? No puedes tener almacenes en primera línea de ataque, ¿vale? Nunca, nunca en primera línea de ataque puede haber almacenes, ¿vale? Así que AKM te recomiendo mirar los diseños que tengo en la descripción del vídeo, ¿vale? Venga, pasamos al siguiente. Alfonso AST en el clan Elite Talk. Perdón, Elite Cop. Elite Cock, no Elite Top ni Elite
Cop. Elite Cop. Así que venga, vamos a ver. 9JG02VL9. Veamos. Bien, por aquí lo tenemos. Elite Cop. Y a ver, Alfonso. Alfonso Ast. A ver, aquí, bien, nivel 88, vamos a verlo. A ver, perfecto. Vale, pues Ayuntamiento 8, el Castilla Clan, bueno, no está en una buena posición. De todas maneras, si quieren sacártelo, te lo sacan de cualquier manera, ¿vale? El Ayuntamiento 8 tiene pocos muros, tiene... Bueno, no es comparable con un Ayun 11. Vale, los cañones, pues vale, protegen bastante bien. Pero si te lanzan un esbirro, te los destrozan. Vale, están bien protegidos, vale. Veamos, almacén... Vale, esta base puede funcionar, aunque me estoy dando cuenta que el rey donde lo tiene no es una buena posición, ¿vale? ¿Por qué? Los cuatro... ¡Ey, no! Es una base rara, ¿vale? Veamos, un momento. Deberías de hacer lo siguiente. Este mortero no está guapo aquí, ¿vale? Claro, parece que... Torre de magos... Vale, podrías poner, mira... Donde tienen las defensas aéreas ponen los morteros, ¿vale? Fabuloso. Después, claro, al tener... Cambia este mortero por la defensa aérea, ¿vale? Y este mortero por la defensa aérea. Ya está, ¿vale? Solucionado. Si acaso, en vez de dejar la defensa aérea aquí y te apetece cambiarla por la torre... No, no se puede cambiar por la torre porque defiende el cañón. Si te lanzan un esbirro o algo... nada, simplemente haz este cambio. Cohete de defensa por mortero. El mortero seguirá defendiendo toda la zona de fuera. Y este mortero por el cohete de defensa. Y pasará a defender muchos más edificios por fuera, ¿vale? Al tener el mortero aquí. Y además pasa a tener el cohete de defensa en el centro. Después, el rey no me llega a gustar dónde está, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene pocos almacenes alrededor, ¿vale? Date cuenta como casi todos los almacenes están por la parte de abajo, ¿vale? Entonces, el rey... Deberías de cambiarlo y ponerlo por la parte de abajo con el edificio que tú prefieras quitar. Por ejemplo, recolector, mina, la otra mina o incluso, veamos, como tiene las dos defensas aéreas. Si acaso, podrías sacar las dos... Mira, podrías. Cambia el mortero por el cohete de defensa, ¿vale? Hasta ahí bien. Este mortero por este cohete de defensa, ¿vale? Y después... el rey, si puedes ponerlo en el centro cambiando el cohete de defensa, en vez de ponerlo aquí, podrías cambiarlo por una mina, ¿vale? Entonces, la base quedaría de la siguiente manera. Donde está la mina, cohete de defensa. Donde está esto, mortero. Rey bárbaro, mortero, cohete de defensa y mina, ¿vale? Así quedaría Alfonso y te iría muchísimo mejor. Venga, pasamos al siguiente en el clan... Arkham City, vamos a buscar a Arkham Luca. Venga, pues vamos a poner el código de este clan, que es 2PRYQVCR. Veamos. Vale, por aquí lo tenemos, está en privado. Vamos a ver, Arkham Luca. Es el líder, 1401 copa. Te mando un saludo, ¿vale? Me dice por aquí, es una de tu aldea. A ver, aniquilo. Te vamos a por todas, espero y la puedas ver. Bueno, pues si es una de mis aldeas, vale, pues no te tengo que decir mucho, ¿vale? Porque yo siempre que subo algún diseño a YouTube, es por vosotros, está revisado y sobre todo es para vosotros, así que no hay que hacer ningún cambio, ¿vale? Además, protege a muerte el almacén de Elisio Oscuro. Así que venga, pasamos al siguiente jugador, empezamos con la B, ¿vale? Vamos a revisar a Brandon en el clan de Kings Blue. A ver, por aquí. El código es 808P98CC. Veamos. Aquí lo tenemos. Perfecto. Bien, Brandon. Vale, pues nada. No podemos revisarte. No está en el clan. Pasamos al siguiente. By Luis. Bien, pues borramos todo esto y ponemos el código de By Luis, que es L9V2VVP. Veamos. Vale, aquí está. Nuevo estilo, Costa Rica, By Luis, pues tampoco está aquí. Venga, pasamos al siguiente con la B, revisemos a By Ulises en el clan Los Castores. Y Los Castores tiene un código que es 8QGPLGVL. Veamos, vale, bien, Assassin. Vale, me he equivocado. Bueno, vamos a revisar a MyTMWK y después revisamos a By Ulises. A ver dónde anda.
Parece que no está. Sí, sí está. Nivel 46.351 copaza. Ayuntamiento 7. Una pena. No estamos en revisión de aldea de Ayuntamiento 7. Venga, pasamos a Bayulises. POG L82CU. Veamos. Y aquí lo tenemos bien. Ahora no me he equivocado. Bayulises. Bien, nivel 76. 1700, bueno, casi 1800 copas. Y... uf, está rarilla esta base. Está rarilla. Vale, el centro... bestial, ¿vale? Es bastante complicado llegar al centro. No, no. A ver, está bien, claro. Hay muchos espacios. Para llegar al centro tienes que destruir dos trozos de muralla. La que salga del compartimento, ¿vale? Por ejemplo, esta. Y la que tengas que destruir para entrar. Vale, además tiene el rey. Y además tiene el rey por una zona. Que hay uno, dos, tres. Venga, vamos a dejar el rey donde está, ¿vale? Pero es que no me llega a gustar del todo, ¿eh? Bueno, Bayulises, te comento, si te va bien, sigue con ella, ¿vale? Pero yo creo que te pueden robar mucho y muy fácil, ¿vale? Si tú ves que te roban mucho, directamente cambia el diseño entero, ¿vale? Porque no se puede hacer algo fácil. Entonces, mírate los diseños que tengo en la descripción del vídeo, ¿vale, Bayulises? Así que venga, empecemos con la C, claneros. Vamos a revisar a Colo en el clan Onosu. Ay, le he dado a volver. Ay, le teníamos que haber dado información, pero bueno, no pasa nada. Otros clanes. Vamos a poner el nombre Onosu. Ahí. Sin resultados. No tiene mucha complicación poner este nombre. Vamos a poner el código a ver si hay suerte y no se ha eliminado el clan o cualquier cosa rara. O veamos a ver si es que simplemente se ha equivocado a poner el nombre. Efectivamente, es Onosu. No es Ono, como él me ha puesto. Pero bueno, aquí lo tenemos ya. Tenemos que revisar a Colo. Colo, bien. Nivel 77.414 copaza. Y vale, la base parecida a la de antes, pero ha preferido cerrar el centro, ¿vale? Esta me gusta más. Me gusta más que la otra. Está más compartimentada, más complicado. Y además tiene trampas con muelle por aquí. Aunque bueno, te tiran un gigante, salta la trampa con muelle. Ha hecho que pierda un gigante, bastante bien. Pero no ha hecho que pierda 3, ¿vale? Una trampa con muelle puede saltar hasta 3 gigantes. Bueno, está bastante... yo creo que te funciona bien, ¿vale? Es muy, muy parecida a la base de antes. Esto deberías de pegarlo a la muralla, ¿vale? Está muy, muy mal, muy mal. Todo esto es porcentaje de gratis, ¿vale? Pégalo a la muralla. Está regalando bonus. Está regalando mucho bonus. Así que pégalo a la muralla. Y veamos qué más. Hay que conectarse más al juego, ¿vale? Además, ahora estamos en aceleración por una gema. Y tú llevas casi 2 días sin conectarte, ¿vale, Colo? Así que dale caña. Venga, pasamos al siguiente. Con la C seguimos. Vamos a revisar a Christian Owens en el clan Nakamas. Me encanta la palabra Nakamas. Es de la serie de One Piece. Y One Piece me encanta. Es buena serie. A ver, y LP. Bueno, buena serie no. Es buen anime. Perdonar. Bien, Christian Owens XD. Veamos a ver dónde anda este jugador. Veamos. Christian Cali. No, ese no es. ¡Ey! Parece que no está. Subamos. Christian. No, no está. Una pena. Venga, pasamos a la D, claneros. Darkar en el clan Insuperables. Bien, pues ponemos el código que es. Uy, he puesto otro signo que no era la almohadilla. 9QLVRRGV. Bien. Aquí está, Insuperables, Darkar. Nada, no está. A ver, subamos. Darkar. Vale, pues no está en el clan. Lo siento, seguimos con la D de Pacito. En el clan Pío Pío. A ver cuántos clanes hay con esta palabra. Pío Pío. ¡Wow! Hay un montón, así que nada, pasamos. Yo, a ver si hay unos cuantos, pero no, unos cuantos no. Hay unos cuantos millones. 1, 9, LC, 82, L. Veamos. Vamos. Ay, bien, está en privado. Y vamos a ver despacito. Aquí está, nivel 64, 1361 copaza. Bastante bien. Y vamos a ver. Vale, igual que antes. Igual que antes. Y después me decía algunos: no, Aniquilo, es que no sale en mi aldea. No sale mi aldea en todo tu revisión. Esto es. Llevamos 3 aldeas seguidas de Ayuntamiento 8 iguales, clanero. Impresionante, ¿vale? Así que bueno, despacito. Es un diseño que este realmente no me gusta. Retrasa el vídeo unos
6 o 7 minutos y verás lo que digo sobre esta base, pero mírate esos 7 minutos porque después sale otra base igual, pero un poco cambiada, que sí que me gusta un pelín más, ¿vale? Así que bueno, vamos a pasar al siguiente jugador que está en el clan Dean Star. Y el código de este clan, vamos a ver, 0, uy, no, me he puesto hasta un porcentaje, a ver. El código es, un momento, bien, ahora, 00P90CG, veamos. Vale, sin resultado, 00P90CG, nada, no está, vamos a poner el nombre a ver si hay suerte. Tenemos que buscar a Doritos, ¿vale? Dead Stars, Stars, y ahora HN, a ver si hay suerte. Ah, bien, parece que sí. El código, vale, se le ha pasado ponerme la L, ¿vale? Hay una L antes de los dos ceros, las dos O, ¿vale? Los ceros y la O son lo mismo. Clash of Clans no interfiere. Es lo mismo, ¿vale? Así que bueno, Doritos, a ver si te encontramos. Doritos. Me ha dejado dos formularios, porque antes estaba, parece que en otro clan, o se equivocó al ponerme el código o cualquier cosa. A ver, vamos a ver. Doritos, bien, co-líder, nivel 76.225 copas. Tu récord es, vale, perfecto, 3.500 y pico, bien. Ayuntamiento 8, tienes un buen diseño, aunque los almacenes están muy expuestos, ¿no? A ver, la idea de esta base, ¿cuál es? Que tengan los morteros donde tienen los almacenes, ¿no? Me parece que sí. Los morteros, claro, los tienes ahí y estás protegiendo mucho el oro, ¿vale? El oro y el elixir, pero claro, después el elixir normal, el elixir oscuro está en el centro, que eso es bastante complicado llegar a él. Pero claro, el elixir normal es que simplemente, por ejemplo, esto está mejorándose, ¿vale? Ponte el caso de lo que puede ocurrir ahora. Estos dos almacenes te los pueden romper muy muy fácil, por ejemplo, lanzando tres gigantes por esta zona y 15 arqueras detrás. Otros tres gigantes aquí, 15 arqueras detrás, y se han reventado ya el 60% del botín disponible que te pueden robar en el ICI, ¿vale? O sea que hay que tener cuidado con eso. Después el tema está en... Ay, es que yo... A ver, es que te iba a comentar, cámbialos por los morteros, pero es que los morteros no pueden estar ahí. Podríamos hacer lo siguiente, mira. Podrías poner los morteros en los cañones, ¿vale? Cambiar mortero por cañón. Hasta ahí guapo, ¿vale? Después, los cañones, en vez de dejarlos donde están los morteros, los cambiarías por el almacén del ICI, ¿vale? Los dos. Entonces quedaría almacén del donde te voy señalando, ¿vale? Aquí quedaría cañón. Aquí almacén del ICI. Y aquí mortero. Aquí mortero, almacén del ICI y cañón. Y en la parte de arriba, pues bueno, te puedo dar por bueno los almacenes del ICI, ¿vale? Y de oro también. Pero claro, es que de hecho yo lo que haría sería, por ejemplo, ya pasa a tener cuatro almacenes aquí, ¿vale? Todos estos almacenes, entonces te aconsejo cambiar algún almacén, por ejemplo, por el rey, ¿vale? Para que esté arriba un almacén o, por ejemplo, otro algún almacén por el castillo, clan, ¿vale, Doritos? Así que venga, pasamos al siguiente con la E, el chino. El chino y está en el clan Opiusa. Y el código de ese clan es 8UR99PVL, veamos. Vale, aquí está Opiusa, el chino. El chino nivel 79, casi 3.000 copazas, que increíble. Y vale, ayuntamiento 8, es una base a copas, me ha dicho por aquí, ¿vale? Así que vamos a revisar una base a copas. Bueno, está medio bien, la podemos dar por buena. Pero, veamos defensas. Ah, cero. No, claro, es que, claro, está en ayuntamiento 8. No puedes hacer mucho, ¿vale? Céntrate en tu rey, ¿vale? El rey es importante, mete espadazos buenos. Céntrate también en las torres de magos y en los morteros. Bueno, los morteros ya los tienes al máximo. Bien, a ver, dos cañones por aquí es un peligro junto a un mortero, ¿vale? De hecho, cambiaría a torre. ¡Ey! Un cofre ya, gratis. Ahora lo abriré. Lo cambiaría por la torre de arquera, ¿vale? Me ha distraído un momento el carro ya, perdonad. Bien, pues el tema está en que una vez hecho eso, después nos vamos a la parte de abajo, ¿vale? Y en la parte de abajo, lo que yo haría sería... tienes aquí un montón de edificios que te los pueden romper con un simple... ¿vale? Con un simple esbirro, ¿vale? Por ejemplo, te lanzan aquí un esbirro y te rompen todo esto. Te rompen un montón de edificios porque la Torre de Magos, date cuenta cuál es su rango, ¿vale? Es un rango muy, muy pequeño, entonces...
Que sí, que la torre de mago está en una buena posición, no puedes cambiarla, que estás defendiendo un montón de recursos, que esto, que lo otro. Bueno, recursos no, edificios. Pero claro, no estás defendiendo todos los edificios que puedas defender realmente. Entonces, por abajo hay mucho porcentaje fácil, ¿vale? Y es un diseño que, claro, es un diseño que has adaptado tú de los diseños de Ayuntamiento 10 con las bases así muy abiertas. El chino, te recomiendo, yo cambiaría el diseño, ¿vale? Y pondría otro diseño porque tiene muchos edificios que se pueden romper con simples arqueras, ¿vale? Todos estos edificios se pueden romper con unas cuantas arqueras, ¿vale? Porque el cañón no llega a defenderlos bien. Después el recolector y la mina también, mira hasta dónde llega el cañón y mira hasta dónde llega la torre de arqueras, ¿vale? Después, aquí arriba lo mismo de lo mismo, ¿vale? Estos dos edificios regalados, este no, ese no. Pero vaya, está regalando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un 13%, ¿vale? Después de ese 13% te hacen una incursión bastante potente y te hacen pedazos. Lo que me gusta de esta base es que tiene al lado del castillo de clan, pues tendrá un montón de telas, etcétera. Pero no me mola que no haya doble conjunto de explosivos, ¿vale? Podrías poner, por ejemplo, una zona para doble conjunto de explosivos que sería... muy simple, almacén de visir lo pega al campamento, el cohete de defensa lo pega al almacén de oro y ya tendrá entre cohete de defensa, torre de arquera, mortero y almacén un hueco para hacer doble conjunto de explosivos, ¿vale? Y aquí yo haría lo mismo, ¿vale? En esta zona para crear confusión al enemigo y que no sepa dónde está el doble conjunto de explosivos. Bien, Emilio, pasamos a ti. Emilio B, que me ha dejado 5 formularios, casi no te reviso, ¿vale? La gente que me deja tantos formularios paso olímpicamente. Y vamos a ver, el código de este clan es 8090, perdón, 890, L, V, Y, L, perdón, L, Y, V, L. Veamos, vale, sin resultados, ¿qué ha pasado? L, Y, V, L, R, L, Y, V, L, está bien. 890 LYVL. No tienen mucha dificultad, la verdad. All Stars, así. All Star. No, con la R. A ver, sí, con la R en mayúscula. Veamos. No. Ah, muy difícil. Muy difícil. Vamos a ver de todas maneras este clan. No. A ver. Otros que 14 miembros. Honduras, V2, no, lo siento, me has dejado el código mal, ¿vale? No te puedo encontrar. Venga, pasamos al siguiente, Erwin 17. Bien, a ver, Erwin, ¿dónde andas? Está en el clan de Blackheart y el código es YRU8VPL2. Veamos, bien, de Blackheart. Erwin 72, bien, 1453 copazas. Y veamos, me ha dicho por aquí que a una base farming están en la parte en la que están las minas y la torre de arqueras, vale. Las bombas, ¿vale? Las minas y la torre de arqueras. ¿Eso qué significa? Por aquí, ¿no? Porque si no, no entiendo dónde podrían estar los conjuntos de explosivos, que es un 2x2, bien. El diseño, bueno, es un buen diseño, tiene mucha defensa en el centro, ¿vale? Pero claro, debería de cambiar mínimo el almacén de Elisio Oscuro por esta defensa, ¿vale? Sería interesante, además pasa a defender el almacén también la torre de mago, ¿vale? Entonces, no te preocupes, cohete de defensa por almacén no pasa a estar muy desprotegido el cohete de defensa, ¿vale? Y yo haría lo siguiente, y sería intentar meter el rey en el centro, ¿vale? Entonces, ¿qué haríamos para meter el rey en el centro? Podríamos poner, creo que sí, podríamos, este recolector pone ahí una defensa aérea, que sería esta. Aquí pones el rey y aquí pones el recolector, ¿vale? Entonces quedaría donde te voy a pinchar, ¿vale? En el extractor, defensa aérea. En el cohete de defensa, rey. Y en el rey, extractor, ¿vale, Erwin? Venga, pasamos al siguiente. Con la F le toca a Fernando en el clan Chacorta. A ver, Chacorta, veamos. Vale, hay un montón de clanes, no sé exactamente qué significa Chacorta. A ver si alguien me lo puede dejar en los comentarios. 2YP, JY8P8, veamos. Vale, Chacorta, aquí está, 15 miembros. Fernando, nada, qué pena, tío, no está Fernando, pa una vez que lo buscamos, no está. Bien, pues seguimos con la F, Freax.
Freya que está en el clan. Esto es el Bronn. Esto es el Bronn. Vale, a ver. Esto es el Bronn. Así, con una de aquí al final. Vale. Bronx. Bien, pues Freax, nivel 58, 1900 copa. Y vamos a ver ese ayuntamiento 8. Vale, perfecto. Una base, la hemos visto mucho. Estas bases se ven mucho en ayuntamiento 8. Son antigüillas, ¿eh? Son bastante antigüillas. Claro, son antigüillas. Yo las cambiaría. Yo las cambiaría. Además, tú me has puesto por aquí que es una base de guerra. Ah, vale, que es una base de guerra. Las cambiaría igualmente. Ah, es muy muy fácil con full monta limpiártelo todo, pero rápido. Además, el castillo de Clan no está totalmente centrado, no es una base anti 3 estrellas. No mola, tío, no mola Freax. Te recomiendo mirarte la descripción de este vídeo, una lista de reproducción que pone diseños de aldeas. Pincha en él y después te va a diseños de ayuntamiento 8 anti 3 estrellas para guerra, ¿vale? Es un gran consejo. Venga, el siguiente con la G. Vamos a revisar a Goku. Ahí, Son Goku, a ver dónde andas. Vamos a ver el clan P. 9, C, G, L, 9, J. Veamos. Ay, no, he puesto un 8, he puesto un 8, perdón, perdón. Veamos, veamos. Vale, tampoco. Bueno, pues parece que G, L, J. G, L, a ver. J, 9, J. Ahora creo que sí, ahora creo que sí. Bien, Spartan out. Goku, 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 nivel 76. Este ya es Super Saiyan 1, por lo menos. Vale, una base igual que la que vimos hace ya tiempo, hace como unos 20 minutos. Claro, lo que ha hecho la gente con esta base para mejorarla, Goku, es estos trozos de muralla que tienes por aquí, ¿vale? Lo que hacen es ponerlo entre estos muros, ¿vale? Para crear dificultad a la hora de la progresión de la. De las defensas, bueno, de las tropas enemigas, ¿vale? Y por aquí también ponen más muros, ¿vale? Para que defendan bien. Entonces, el tema está en que si claramente los conjuntos de explosivos los tienes donde yo creo que es aquí, te los pueden detonar muy fácil con un gigante. Un gigante entra por esta zona, conjunto de explosivos y hasta luego, ¿vale? O sea, ya no tienes conjunto de explosivos y él solo ha malgastado, o bueno, no ha malgastado, realmente le ha ido bien tirar solo un gigante, ¿vale? Ha utilizado un gigante y tú has utilizado conjunto de explosivos, ¿vale? Y aquí supongo también tendrá el conjunto de explosivos. ¿Qué intento decirte con esto? Que el conjunto de explosivos, estos trozos de muralla, los ponga a esta altura, ¿vale? Mueva la torre de arquera hasta el filo de la muralla y el conjunto de explosivos lo ponga entre la torre de arquera y el mortero. Y aquí lo mismo, ¿vale? Por lo demás, Goku, perfecto, ¿vale? Así que venga, pasemos a la H. Vamos a revisar por aquí a Huevo. Perdón, a Hugo TV, ¿vale? Hugo TV, a ver, está en el clan Assassin Sam. A ver, Assassin. Perfecto, y ahora Sa. A ver si hay suerte. Vale, sí, suerte. 38 miembros, Hugo TV. A ver, este es el código, ¿no? 8R, sí. Bien, a ver, Hugo, ¿dónde andas? Hugo, 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 Hugo. Bien, Hugo, nivel 76, 1163 copazas. Y vamos a ver, es un ayuntamiento 8. Me gusta este diseño, aunque. ¿Lo he subido yo a YouTube? No, me parece que no, esto que es Cuartel Oscuro. Me parece que no, me parece, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver. El diseño, por lo que yo estoy viendo, es un buen diseño, ¿vale? Me gusta bastante porque tiene un centro complicado de detener, ¿vale? Castillo Clan, Rey, Almacén de Elixir Oscuro. Después, torre a cada lado, morteros. Estos morteros no me llegan a gustar mucho, ¿vale? Yo cambiaría, si acaso, un mortero por Almacén de Elixir, ¿vale? ¿Por qué? Porque los tienes juntos. Si algún motivado viene y te echas dos rayos justo donde está. Bueno, donde se juntan los dos morteros, ¿vale? Si quitas este muro, verás que se juntan los dos morteros por una esquina, ¿vale? Si alguien mete dos rayos justo donde está la N y el 7, te derrumbará. Morteros, dos morteros por dos rayos, ¿vale? Entonces tienes que tener cuidado con eso, ¿vale? Es una estrategia que yo hacía con mi ayuntamiento 7 y mi ayuntamiento 8, ¿vale? Porque tiras dos hechizos y te has quitado dos defensas súper importantes y además la torre de magos la deja a un toquecillo de nada, ¿vale? Llega una arquerita, le mete dos o tres flechas y hasta luego torre de magos. Bien, pues está bastante bien. Estas torres de magos. ¡Puf! Bueno, si están aquí las torres de magos, te recomiendo meter los Tesla. Un Tesla en esta posición, ¿vale? Por aquí. Después, una conjunto de explosivos aquí. Un Tesla por aquí.
Y después un conjunto de explosivos aquí, ¿vale? Bien, para distraer al enemigo, ¿vale? No me ponga los dos telas con el cañón y conjunto de explosivos aquí, ¿vale? Porque si no, el enemigo ya sabe dónde están las cosas. Intenta sobre todo distraer. Así que venga, con la I pasamos a Iván69 en Latinos Unidos. Y este jugador, pues bueno, pues tenemos que buscarlo por código, porque ese clan seguro que hay un montón de nombres. A ver, LJKK, perdón, QQY9VQ. Q, Q, no W, Q. Bien, perfecto, Latinos Unidos. Iván 69, a ver dónde anda. Vale, aquí, nivel 63, 1769 copazas. Y vale, veamos. Tiene ayuntamiento 8, los morteros a full, ahí protegiendo bastante bien. Y no me llega a gustar del todo, ¿eh? No me llega a gustar del todo. Muy fácil de destruir las torres de magos. Parece incluso una base de guerra. No, una base copa, me ha dicho por aquí. Vale, pues si una base copa, menos me gusta todavía, ¿vale? ¿Por qué? Porque las bases de copa se caracterizan en tener los almacenes en primera línea de tu defensa, ¿vale? De la defensa de tu aldea para proteger las defensas, ¿vale? ¿Por qué? Porque el almacén tiene 2100 de vida, ¿vale? Cada almacén, bueno, los de nivel 5 no, pero bueno, ya los pondrá al 11. Cada almacén tiene 2100 de vida. ¿Qué pasa con esto? Que mientras están destruyendo ese almacén, tus torres de magos, tus cañones están destruyendo a las tropas que están destruyendo tu almacén, ¿vale? Valga la redundancia, pero bueno, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Almacenes aquí juntos, torres de magos donde tienes los almacenes dentro, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería la idea? Sería, te lo explico. Torre de mago, almacén de oro, torre de mago, almacén del Isir, torre de mago, almacén del Isir oscuro, ¿vale? Todas las defensas tienen que estar bien en el centro para proteger tu ayuntamiento y sobre todo intentar que no revienten edificios exteriores, ¿vale? Entonces, está bien que tenga todo esto así abierto, ¿vale? Para conjuntos de explosivos, Tesla y demás, así que déjalo así, pero si te hacen mucho porcentaje, trae un... No sé si trae un poco la muralla o ya iremos viendo, ¿vale? Pero bueno, si te va bien, sigue, pero cambia lo de las torres de magos para esa base a copas que tú quieres, ¿vale? Así que bueno, después de la I vamos a pasar a la J y vamos a revisar a Juan Medrano, ¿vale? A ver, Juan Medrano, ¿dónde anda? Está en el clan Furia Mugiwara. Bien, parece que hay un montón de gente que le gusta One Piece, ¿vale? Porque Mugiwara es como le llaman a Monkey D. Luffy. Bueno, a ver, P9 JRCV2L. Me ha dejado dos formularios. Vale, perfecto. Creía que se había confundido en alguno, pero no, todo bien. Juan Medrano, a ver dónde andas. J. Medrano. David Medrano está aquí. Parece que es su hermano o algo, pero no encuentro a J. Medrano. Bueno, J no, Juan, ¿vale? Juan Medrano, no. No lo veo, tío, no lo veo. Nada, no lo veo. Así que nada, pasamos, ¿vale? Pasamos y tenemos que seguir con el siguiente. Y vamos a ver en qué clan está, porque está en el clan... A ver, JK. Venga, la K. Black War, ¿vale? Y el código de este clan empieza por L. Y vamos a darle caña, a ver. L, a ver, L, L... Ahí, bien. L... O, R, L, Y, O, L, 2. Vamos, vamos bien. Black K, Black War, PTI y Kamina Sama. Vale, pues nivel 83, 1207 copas. Supongo que habrás llegado. Uy, esto tiene mala pinta, ¿eh? Te han hecho. Te han hecho pedacitos, vale. Muchos edificios en el exterior, ¿vale? Y además muy alejados de la muralla, ¿vale? ¿Este campamento crees que alguna defensa lo protege? Este laboratorio, mira, hasta dónde llega la torre de arquera. Este cuartel oscuro, alguna defensa lo protege, ¿vale? Aquí lo mismo, ¿vale? El mortero sí, no, tampoco. Todos los campamentos que tiene están desprotegidos. Los almacenes no pintan bien, ¿vale? Tienen muchos almacenes por aquí. Lo único bueno de este ataque es que no te han llegado a robar mucho el Isir Oscuro, ¿vale? Porque se han llevado la mitad, más de la mitad incluso, diría yo, ¿vale? Porque tu ayuntamiento tenía el Isir Oscuro. Más lo que te han robado, ¿vale? Porque te han quitado la mitad de vida del Isir. Torre de magos, tal, el rey en esta zona. Hay que cambiar el diseño, ¿vale? Te recomiendo diseños que tengo en la descripción del vídeo, ¿vale, Kamisama? Así que venga, vamos a seguir dándole caña al tema y vamos con el siguiente. Chaos Ring, no, Chaos King en 12 dragones. Y venga, vamos a revisar otro con la K, que estoy motivado hoy.
A ver, quitamos el porcentaje este y tenemos que buscar a 12 dragones, que es 8V, 8C, L, J, J, 2. Veamos, vale. 12 dragones está en privado y bueno, son 91 guerras ganadas, impresionante. Chaos King, veamos, nivel 69, 1861 copaza. Y vale, ayuntamiento 8, vale, esta defensa, ¿vale? Esta aldea ya lo subí yo a YouTube, ¿vale? Así que no apuntéis con los diseños que yo subo. De todas maneras, es un buen diseño, ¿vale? Me gusta bastante porque protege muy bien tu almacén de Elixir Oscuro, aunque te la han destruido en este ataque. Pero bueno, siempre, siempre no se gana, ¿vale? Intenta favorecer las torres de magos, mejórala y sobre todo también los morteros. Bueno, los morteros los tiene al máximo. Bueno, está bastante bien la base, ¿vale, Chaos King? Así que venga, vamos a pasar al siguiente jugador que está en el clan Los To. Se trata de Luis y está en el clan. Bueno, eso, Los To, ¿vale? Vamos a ver, tenemos que poner 82. 82, Y, 9, Q, Y9, Q, V, R, C. Bien, voy a quitarle el sonido al iPhone un momento, que ya me han llegado varios emails y no quiero que vaya sonando todo el rato. Bien, 82, Y9, Q, V, C. No, V, R, C. A ver, Q, V, R, C. Veamos. No. Me ha dejado el código mal, ¿eh? Y voy a buscar por nombre. Los To. A ver si hay suerte. ¿Los Tor? Pues no lo sé, ¿eh? No. Este tampoco, 900, y este tampoco, PCI. Nada, no puedo encontrarte, Luis. No está en tu clan, aunque he visto que me ha dejado otro formulario. Vamos a poner ese código a ver si hay suerte. LJ, LJGC, LJGC, LJ. A ver, pero es que LJ, perdón, LJ, Y, 8, G, 7, Y, G, J. Veamos. Puf, me he tenido que confundir, segurísimo. A ver, es que tú me has puesto un montón de letras, ¿eh? A ver, vamos a ver. L, J, Y, 8, G, 7, Y, G, J. Ahora está perfecto. Nada, lo siento, Luis, pasamos. No, no voy a revisarte, es que no estás, tío. Es que no. Me has dejado los códigos mal o algo. Dos códigos mal seguidos. Voy a ver si estás por aquí. Pero ¿por qué me dejas un código tan largo? ¿De dónde te saca el 7? L, J, Y, 8, G, Y, G, J. Me has puesto una Y de más, un 7 de más. Ni idea, tío, ni idea. Bueno, a ver si te podemos revisar. Luis, bien, aquí está. Lleva 0 donadas, 0 recibidas. Parece que acabas de entrar nuevo, aunque no pones nuevo en tu nombre, ¿vale? Pero bueno, este diseño no me llega a gustar del todo, ¿vale? Ya he explicado hace unos 10 minutillos así por qué, ¿vale? Así que echa para atrás el vídeo y lo ve, así me da tiempo a revisar a otra persona, ¿vale? Y no la misma base varias veces. Venga, con la M, Mr. Cheese. Está en el clan Tierra de Nadie y este clan tiene el código que es 9UVJLUPP. Veamos. Aquí lo tenemos, Tierra de Nadie, Mr. Cheese. A ver dónde anda Mr. Cheese. Cheese, cheese, cheese. Mr. Cheese, ya lo he visto, nivel 61, 1300 copas casi. Y vale, lo mismo, ¿vale? Que el anterior, Mr. Cheese. Bien, pasamos a la N, Nail Pro, en el clan Los Safari. Tenemos que poner el código que es IO88UP2. Veamos. Vale, hay suerte, Los Safari, Nail Pro. ¿Dónde anda Neil? Neil, Antonio, Sergio, Dani. Ay. No, me parece a mí que no, tío. No. Voy a subir, ¿vale? Me dejó el formulario pues el primer día de la revisión, ¿vale? Ya ni se acordará. Nada, no. ¡Ay, sí! Ya lo he encontrado. Neil Pro. Vale. Aquí está, nivel 89. Vale, pues nada, un diseño bastante, bastante malo, ¿vale? Malo, malo, malísimo. Te comento, para mejorarlo un poco, tienes que cambiar mortero por torre de magos, ¿vale? Las torres de magos son muy importantes, ¿vale? Entonces tienen que estar cerca de los almacenes. Estos almacenes están muy desprotegidos. Si acaso lo que yo haría sería el ayuntamiento, lo pasaría donde está el castillo del clan, ¿vale?
y donde está el almacén de Elixir Oscuro lo pondría donde está el castillo de Clan y el castillo de Clan abajo, ¿vale? Quedaría de la siguiente manera. Te voy diciendo según cómo vayas señalando, ¿vale? Ayuntamiento, almacén de Elixir Oscuro, castillo del Clan, ¿vale, Neil? Así que venga, pasemos al siguiente con la O. Oscar DP16. A ver, bueno, espera, un momento. ¿Con la ñ hay alguien? No, de la N pasamos directamente a la O y tenemos que buscar a Oscar DP16, que está en el clan de King. Y el código es por CLJJJ. Veamos. Vale, aquí lo tenemos, de King. Y vamos a ver si hay suerte. A ver, bien, aquí. Oscar, vale, nivel 81, 1600 copas ahí rozándola. Vale, una base bastante complicada. Me dice por aquí que una base farming, bien. Ayuntamiento, rey, torre de magos. No me llega a gustar del todo, ¿vale? Tiene dos almacenes muy fáciles de destruir, ¿vale? Este y este, ¿vale? Son muy, muy fáciles. Y después, bueno, es que está muy abierta la base, tío. Mira, te voy a explicar una cosa importante. Las defensas se ayudan entre sí, ¿vale? No conseguimos nada si, por ejemplo, ponemos una torre de arquera aquí tan lejos, porque solo llegan a defenderla mientras la destruyen dos defensas, ¿vale? Porque esta torre de arquera no llega y este cañón menos. Entonces, mientras te están destruyendo esta torre, solo siguen atacando dos defensas. Mientras lleguen a esta torre, solo ataca el cañón, ¿vale? Porque la torre de mago no llega. Y no llega otra defensa, ¿vale? Mientras están destruyendo esta torre. Entonces, por ejemplo, aquí sí que defiende algo el cañón y la torre de arqueras, pero está muy complicado defender bien esta torre. Y menos el almacén de Lisi. El almacén de Lisi, con una arquerita, ¿vale? Y unos gigantes que distraigan un poco, te lo revientan, ¿vale? Y el de oro, lo mismo, ¿vale? Entonces, te recomiendo cambiar el diseño por completo. Yo hace poco subí diseños de Ayuntamiento 8, que personalmente siempre veo en el Twitter, Aniquilo, muchas gracias por este diseño, me va muy bien, tal y cual. Entonces, si quieres cambia, o si te va bien este, déjalo, ¿vale? Pero yo a simple vista veo que estos almacenes están muy expuestos, ¿vale? Y te pueden quitar mucho, pero mucho por ahí. Bien, siguiente, con la P, Pedro, en el clan Cocodril Band. A ver, esto de la banda del cocodrilo, a ver dónde andan. P-Y-V-G-U-P-U-P-Y-R, perfecto. Aquí tiene que estar, perfecto, Crocodril Band. Y Pedro, a ver, Pedro, ¿dónde andas? Pedro, estará el quinto, el sexto, el último. Vale, yo no lo he visto, subamos. Seven, Wico, Pedro. De verdad es que cuando no están, me llevo hasta una desilusión, clanero. Con la emoción que yo tendría que alguien tan, que fuera tan bien en el Clash of Clans como yo, que hiciera tres estrellas, que tuviera un ayuntamiento al máximo, bueno, casi antes, bueno, antes lo tenía, antes de que sacara la actualización. Vaya, yo lo cambiaría, tío, lo cambiaría, no te vayas del clan antes, ¿vale? Intenta cambiar el formulario, cualquier cosa, Pedro. Pero bueno, pasamos al siguiente, Perry en el clan Assassin Blood y el código es 2LJCC y ahora 202. Veamos. Assassin Blood, Perry. Bien, co-líder, 2450 copas, Ayuntamiento 8, ahí lo tenemos. Y vale, pues es sorprendente esta base, ¿eh? Está complicada. A ver, la Torre de Mago. Bueno, lo podemos dar por bueno la Torre de Mago, ¿vale? Pero la parte de arriba hay mucha apertura. Eso quiere decir que me encanta, de verdad, esta base me encanta, muy buena. Es una base que realmente me gusta mucho. Y Perry, voy a hacerle una captura de pantalla, ¿vale? Porque me ha gustado tanto que quiero compartirla con todos mis seguidores, ¿vale? Pero necesitaría a Perry que me mandara dónde están los conjuntos explosivos y alguna repetición para ver cómo se comporta, ¿vale? Entonces, mándame simplemente la repetición de una defensa y la base con las bombas, conjuntos explosivos y demás para saber exactamente dónde están a aniquilogamer@gmail.com, ¿vale, Perry? Así que venga, muchas gracias y seguimos. Ramírez es el siguiente que vamos a revisar y vamos a ver, destino 292VR8L, bien, ese es el código que tenemos que poner, 292VR8L.
8, L. Es que me fastidia un montón tener que estar cambiando todo el rato de teclado. No sabéis lo que es hacer una revisión de aldeas de una hora. Es impresionante. Bien, Ramírez, veamos, ayuntamiento muy, muy protegido, ¿no? Base farming, pues los Tesla están rodeando el ayuntamiento, bombas en cada mortero a la par. Es una aldea farming troll. Espero que dé una explicación de lo malo. Espero que dé una explicación de lo malo. No entiendo esa frase, ¿eh? Y lo cambiaré inmediatamente. Ah, vale. Espero que me dé una explicación de lo malo de la base. Y lo cambiaré inmediatamente. Pues eso es todo. Y te doy las gracias, Nikilo. Te admiro. Eres el mejor clanero. Muchas gracias, Ramírez. Vamos a ver. Me mola que el ayuntamiento esté en esta posición, protegido por Tesla. Pero no me mola que no tenga doble conjunto de explosivos, ¿vale? Siempre hay que tener un doble conjunto de explosivos. Entonces, ¿cómo podemos crear un doble conjunto de explosivos? Muy sencillo. O primero, yo te comento, tendrías que coger un trozo de muralla de aquí, ¿vale? Solo un trozo, un trozo. ¿Por qué? Porque si creas que todo esto, ¿vale? Toda esta zona, con los 5 edificios que tienes dentro, se mueva un cuadrito hacia arriba, ¿vale? Hacia arriba, por aquí, hacia el recolector, creará aquí un 2x4, ¿vale? Aquí hay ahora mismo un 3x2. ¿Vale? En esta zona de aquí. Entonces, si mueves todo esto hacia los recolectores, un cuadrito, tienes que mover todos estos edificios, un cuadrito, creará aquí un 2 por, perdón, un 2x4, ¿vale? Simplemente tienes que coger un trozo de muralla y ponerlo aquí, ¿vale? Porque es lo que te faltaría, porque todo lo demás lo puedes mover sin problema. Entonces, aquí crearía el 2x4 y podrías poner doble conjunto de explosivos, ¿vale? Aquí. Exactamente lo mismo, ¿vale? Si mueve simplemente con un trozo de muralla, no, aquí haría falta dos trozos de muralla, ¿eh? Sí. Todo esto fuera, lo mueves dos cuadritos hacia la torre de mago y todo lo mueves dos cuadritos hacia donde está el tronco, podrás meter entre estos edificios dos conjuntos de explosivos, ¿vale? Que no tienes tantos conjuntos de explosivos ya, pero distrae al enemigo y no sabes dónde están. Y aquí exactamente lo mismo, ¿vale? Aquí tendrías que mover. Uf, aquí sería más complicado, ¿eh? No, no tanto. Mira, tendrías que mover toda esta muralla hacia los recolectores, ¿vale? Un cuadrito. Claramente tendrías que mover los recolectores a los cuarteles. Después mover estos cuatro edificios y solamente moviendo. Es que no tienes que gastar ni un trozo de muralla. Moviendo todo este muro, un cuadrito hacia arriba, mueve el mortero y lo pega al muro y aquí. Volvería a tener un 2x4 y puedes poner los conjuntos de explosivos donde tú quieras, ¿vale, Ramírez? Así que venga, el siguiente, Roberto. Roberto, vamos a ver en qué clan está. Está en el clan Poderes y el código de este clan es 2268 y ahora P990. Veamos, Poderes. Ahí no. 2268 P. Ay, no voy a encontrarte por nombre, tío, Roberto. ¿Qué ha pasado? Me has dejado el código mal, ¿eh? Poderes. Ah, uf. Uy, uy, hay solo tres clanes, qué suerte. A ver, ah, es que es una G. Tú me has dejado un 6 y es 22G8, no es 2268, ¿vale? Pero bueno, al final te he encontrado. Menos mal que había pocos clanes, ¿vale? A ver, Roberto. A ver, Roberto, a ver si está en su clan, ¿vale? Después de lo que nos ha costado encontrarlo. Roberto. ¡Ey, bien! Ya lo he visto. Nivel 85, veamos. Vale, guay, guay. Aquí tiene que estar el conjunto explosivo. No, voy a leer lo que me has puesto. Es una base para oscuro. Sí, defiende bastante bien el oscuro. Pone, dos Teslas están en los compartimentos, uno al lado de cada TH. Bueno, al lado del TH, vale. Conjunto, uno en el lado del tela mencionado entre el cañón. Vale, entonces aquí no hay conjunto de explosivos, están aquí, ¿vale? Y aquí, vale, pues fabuloso. Entonces aquí, pues no sé, todo trampas con muelle sería interesante, ¿no? Vale, a ver, los telas, vale, al lado del tela un conjunto de explosivos por esta zona. El rey arriba protege muchísimo el almacén de Licio Oscuro, me gusta. Y estos almacenes están muy expuestos, ¿vale? Ah, tienes que cambiarlos. Y tienes que cambiarlos por algo que. Es que, claro, hay muchos almacenes por esta zona de abajo, ¿vale? Mira, si te atacan por aquí, por esta zona de aquí, y entran por las torres estas, tal y cual, se llevan cuatro almacenes muy, muy fácil, ¿vale? Muy fácil. Entonces, ¿qué tienes que hacer?
intentar, como tienes tres torres de mago, ¿vale? Y tienes seis almacenes, intentar que cada torre de mago defienda dos almacenes, ¿vale? Entonces, este almacén deberías de subírtelo arriba de alguna manera, ¿vale? ¿Cómo? O bajarte esta torre de mago y ponerla aquí. No, la torre de magos tiene que estar en esta posición. Y casi cambiamos. No, venga, vamos a dejarlo así. Es que es muy complicado. No te voy a decir cambiar controlador por almacén. Es que es lo único que podría hacer. Pero es que si no, pasaría a estar más desprotegido el almacén. Aunque si alguien entra por arriba, te destroza el almacén, el rey podría salir. No sé, si quieres probarlo una semanilla, Roberto, cambia controlador por almacén, ¿vale? Almacén de oro. Este almacén para quitártelo de ahí y que no haya tantísimos almacenes por aquí. Es que hay seis muy fáciles, ¿vale, Roberto? Venga, pasamos con la S, Chopper, en el clan de One SV. Vamos a verlo por aquí. El código es 9QRCQUL. Veamos. Sin resultados, tío. Sin resultados, ya empezamos. 9QR. Ay, me ha faltado un 9. Me ha faltado un 9. Correr. Correr. 9QR. Y ahora 9. Y ahora otra vez. CQ. UL, veamos. Vale, aquí está. The One SV Shopper. 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 No lo veo, no lo veo, no lo veo. Bueno, quedan muchos miembros todavía. Kronos, ese no es Shopper. Shopper. ¡Ay! Ah, nivel 77. Buena. 3027. Bueno, 3300, 1327 copas. Y veamos. Ayuntamiento 8. Y. Ah, no me gusta del todo, ¿eh? Voy a ver. Vale, ya he leído lo que me has puesto. No me gusta, tío, no me gusta. Tú me has puesto aquí que es una base a copas, ¿vale? Una base a copas no puedes tener los almacenes tan en el centro, ¿vale? Los almacenes tienen 2100 de vida, tienen que estar fuera. Para una base a copas te recomiendo los diseños que yo he subido, ¿vale? Que explico también consejos para que tú te hagas tus propias bases a copas. Los almacenes que no me llegan a gustar donde están, de hecho. Los cambiaría por ejemplo, es que estás protegiendo realmente los almacenes, aunque no lo parezca, ¿vale? Estás protegiendo mucho los almacenes. Tiene almacenes protegidos por Torre de Mago, Rey, tiene protegido el almacén de Elixir Oscuro. Y después, lo único que medio no está bien protegido son estos almacenes, pero simplemente cambiando cohete de defensa. Y aquí pones la Torre de Mago, cambiaría un montón, ¿eh? Cambiaría un montón la base y ya te quedaría, por ejemplo, este cohete de defensa. Cámbialo por el recolector para que no haya tres cohetes de defensa arriba. Pero vaya, es una buena base, Chopper. Y si quieres ir a copas, te recomiendo mirar en la descripción. Venga, con la T de Tequiller. Vamos a ver, Tequiller está en el clan God Family. Y venga, vamos a poner el código que es 8CJJ2UG. Veamos. Vale, ay, no he podido. ¿Qué pasa? 8CJJ. El código tal y como tú me lo has dejado, ¿vale? Voy a poner el nombre. Cot. Family. Veamos. Bueno, hay dos clanes. Vamos a mirar este. 8CJJ2. Ah, te ha faltado un 2. Después de la U va un 2. Pero bueno. Ya está. Al final estamos encontrado. The Killer. Bueno, hemos encontrado tu clan. A ti todavía no te hemos encontrado, ¿vale? Bien. Ya lo he visto. Nivel 87. Vamos a ver, vale, full, total. Vale, no sé si es con monta, porque, a ver, está claro que le han entrado por aquí con rompemuros, ¿vale? Pero después no han roto ni un muro más, no hay ningún muro roto. O sea, no sé si te han hecho una incursión para destruirte algún antiaéreo. Efectivamente, aquí hay un cohete de defensa. Te han atacado o con dragones, o con. Veamos un momento, los recolectores. No, va bien. No sé, o con globos, te han atacado full globos porque tiene la defensa aérea bastante dentro, ¿eh? Aquí hay tumbillas, creo que te han atacado un full globo y te han destruido este cohete de defensa, pues no sé, con algún una incursión, por ejemplo, gigante y rey. Pero bueno, la base está, yo creo que está medio bien para copas, ¿vale? ¿Tú qué me has puesto por aquí? ¿Qué es copas? Vale, perfecto. Va bien, quillas para copas, va bien para copas, ¿vale? Así que venga, pasemos ya al último. Vamos a revisar a alguien con la W, ¿vale? Que estoy motivado con la W y va a ser Walterin en el clan CR Darksize. Es el último ya que vamos a revisar hoy, claneros. Llevamos casi una hora y ya vamos a terminar con este, ¿vale? PGPC9VVP.
Veamos, vale, sin resultados, pues empezamos bien. PGPC, yo creo que lo he puesto igual que tú me lo has puesto, ¿vale? Voy a poner el nombre CR, Dark y ahora Sive, a ver si hay suerte. Vale, hay unos cuantos clanes, veamos este, PGPC, ahí has puesto, me has puesto dos V y es G y V, pero bueno, no pasa nada. A ver, Walterin, ¿dónde andas? Walterin, ¿revisaremos hoy un ayuntamiento 8 en campeón? No. No, porque acabo de pasar los campeones y no está él. Cristal tampoco parece. ¡Ay, sí! Cristal 3. Vale, Walterin, nivel 80 casi. Y podríamos. Mira, no he leído lo que tú me has puesto, pero está clarísimo. O tienes aquí dos Teslas juntos o doble conjunto de explosivos, ¿vale? Voy a leer lo que me has dicho. Dos Teslas están a la par del ayuntamiento. Vale, o sea, los Teslas están en esta zona, vale. Doble bomba gigante en el almacén de oro, clarísimo, efectivamente. ¿Por qué? Porque es la única zona donde puede haber doble conjunto de explosivos, ¿vale? Entonces, ¿qué hacer para que el enemigo crea que el conjunto doble de explosivos está en otra zona? Abrirla, ¿vale? Por ejemplo. Mira, fácil. Cohete de defensa lo pega a la muralla. Torre de magos lo pega a la torre de arquera. Almacén lo pega al cohete de defensa porque ya estará pegado al muro, ¿vale? Y todo este muro, todo el muro, lo mueve un cuadro hacia arriba, ¿vale? Entonces, todo quedará bien comprimido y aquí habrá otro 2x4, ¿vale? Porque ahora mismo hay un 2x3 en esta zona y solo puede dar cabida a un conjunto de explosivos, ¿vale, Walterin? Entonces intenta hacer el cambio que te he dicho para crear confusión al enemigo y meter dos conjuntos de explosivos aquí o aquí, donde tú quieras, pero que el enemigo no sepa exactamente dónde están los dobles conjuntos de explosivos, porque es que si no, entra con mucho cuidado, los detona y entonces ya te arrasa toda la base, ¿vale? Porque si yo sé que aquí está el doble conjunto de explosivos, pues directamente entro por aquí, ¿vale? Que sí, que aquí seguramente haya un conjunto de explosivos. Pero no es lo mismo que dos conjuntos de explosivos y menos juntos, ¿vale? Porque dos conjuntos de explosivos, bueno, dos conjuntos de explosivos hacen pedazos a gigantes, montapuercos, rey, magos, etc. Bueno, a magos también hace pedazos un conjunto de explosivos, pero mucho más daño dos conjuntos de explosivos, ¿vale? Claneros, mucho más daño me refiero a gigantes, golem, etc. Sobre todo los montas, porque los montas al 4 resisten un conjunto de explosivos, pero no dos. Así que bueno, claneros, con Walterin me despido. Llevamos ya una hora haciendo revisión de aldea. Y si tu base no ha salido, de verdad, lo siento mucho, pero alégrate porque es revisión de aldea de tu ayuntamiento durante una hora, ¿vale? O sea, que seguramente hayas revisado a alguien que tenga tu mismo diseño, ¿vale? Así que te aconsejo verte el vídeo. Y si no te motiva ver a alguien que tenga el mismo diseño que tú, pues simplemente míralo, porque si eres Ayuntamiento 8, durante el vídeo doy consejos varios para diferentes tipos de diseño, ¿vale? Y puede que gracias a esos consejos tu base mejore mucho, tanto en guerra, como en copas, como en farming, ¿vale? Porque revisamos todo tipo de aldeas. Así que bueno, claneros, yo ya me despido, pero recordar, para apuntarse a revisión de aldeas de la semana que viene, que es Ayuntamiento 9 y 10, no, 9 y 10 no, solo Ayuntamiento 9, se tiene que rellenar un formulario que está en la descripción del vídeo, ¿vale? Simplemente rellenándolo y después, pues tienes que estar suscrito y por supuesto darle a like a este vídeo. Recordar que la siguiente revisión de aldeas se hará el día 22 de enero, donde se revisarán Ayuntamientos 9, pero si te apunta, acuérdate de mirar el vídeo, ¿vale? Porque hay mucha gente que después me dice, oye, Aniquilo, no me has revisado. Pues seguramente puede que no te haya apuntado a través del formulario, ¿vale? O que no te hayas visto el vídeo entero. Así que muy, muy importante apuntarse a través del formulario, no dejarme nada ni en redes sociales ni a través del email, porque así no reviso, ¿vale? Hay que seguir los pasos que para algo los miro, los he creado y seguimos con esos pasos desde ya hace por lo menos 60 revisiones de aldea, ¿vale? Así que bueno, me despido, claneros. Espero que haya gustado y que hayáis aprendido muchísimo. Nos vemos en el siguiente y como siempre, ¡a por todas!